Ahorita que decías esto, me acordé de una definición que dio Guillermo del Toro sobre el éxito. Lo dijo en términos cinematográficos, ¿no? Él decía... Las narrativas de éxito, cabrón, son condensaciones de una historia mucho, mucho, mucho más larga, cabrón. Mejor pregúntame cuántos chingadazos me di, cabrón. El número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso, cabrón. Porque te enseña los límites y te enseña a querer romperlos, cabrón. ¿Sí? Eso es lo principal. Ahora, te repito, 10 años sin filmar una sola película. Lo que pasa es que la carrera nos gusta contarla de un lado a otro. Ah, y ganó el premio a la Semana de la Crítica, y ganó. Y en medio te partes la madre, cabrón. La carrera, para quien la vive, para quien la ve, es un accidente a la velocidad normal. Viene un güey en un coche, choca, ¡pam! Se pega, vuelta la bolsa de aire y dices, ¿sale vivo o no? ¿Sale vivo? Ah, me salió vivo. Es la carrera. Para uno que está adentro, con la adrenalina del chingadazo, todo pasa en cámara lenta. Y pegas en el volante y te rompes dos dientes, esa es una película. Pegas para atrás y te partes una vértebra, esa es otra. La pinche bolsa de aire se sale y te rompen los lentes, cabrón. ¿No? Y pasan 25 años de darte de chingadazos y sales vivo, cabrón. Pero lo que tienes que contar son las partes de en medio. Igual que la belleza y la perfección. O sea, la belleza es única para quien la mira, cabrón. La perfección no existe, cabrón. No existe. La belleza del mundo es la imperfección, cabrón. Y el éxito, el mayor éxito que existe es llegar a donde quiera que llegues haciendo lo que quieres hacer. Tener las ganas de decirle al mundo que está equivocado, cabrón. El éxito es cagarla en tus propios términos, cabrón.